Hola, buenas noches. Estamos iniciando un programa más de Historias Bajo la Luna. Esta noche tenemos una historia increíblemente, ¿cómo se puede decir? Enternecedora. Enternecedora, pero más bien para mí se me hace como que impactante. Macabra. Porque muchas veces tenemos miedo a las cosas que nos rodean, algo, lo que no vemos, a lo que le tememos, mas no sabemos por qué nos sigue, por qué nos persigue aquello. Ahora vamos a escuchar una de las historias que, a pesar de no ser de este mundo, se puede decir que es algo tierno y lindo. Para todos ustedes, esta noche les vamos a dedicar esta historia. Tal vez ustedes no creen en esta clase de cosas, pero ¿qué explicaciones le dan a sentir, escuchar o tal vez hasta ver cosas donde se supone que no las hay? Bueno, creo que hoy no será la clásica historia, aunque soy una escritora compulsiva, sino una historia tal vez narrada por alguien que desea ser escuchada. Pues bien, comenzaré con platicarles cómo es que conocí a ese ser que tenía un motivo para contarme su historia. Hace mucho tiempo me vine a vivir a la ciudad de Chicago, una ciudad contrastante y bella. Creo que es una de las mejores ciudades de Estados Unidos, con una de las variantes más extrañas. Pero para contar esta historia es importante retomarnos a aquellas épocas de gloria, en que esta ciudad comenzó a ser parte fundamental para la economía de muchas familias, las cuales llegaron por allá en 1860 a contribuir un patrimonio cuando la ciudad de Chicago estaba en la cima, en las industrias ganadera, de virutas de madera, de leña y de trigo. La bonanza de aquel entonces era la atracción y la codicia de muchos. Creo que por eso muchas historias diferentes se han nacido aquí. Amores, odios, misterios y sobre todo crímenes, aunque esta historia no sé cómo nombrarla. Por eso tan solo la nombraré La Niña. Lógicamente que cambiaré nombres y ocupaciones laborales para proteger a los inocentes o, en su defecto, a personas que no queremos sean juzgadas o acosadas. Yo, una mujer como cualquier otra, con una vida tan común como la de cualquiera, madre soltera de 4 hijos en edad mayor, se podría decir que la única preocupación que para entonces yo tenía era trabajar para sostener mi madurez. Vivía sola hasta que un día me mudé a la casa de uno de mis hijos. Quería apoyar y ver crecer de cerca a mis nietos. Claro, no estoy aquí para contar mi historia, pero esta se originó precisamente en la casa en la que vivía mi hijo. Una casa vieja y con una historia. Aunque la historia fue grabada aún antes de que esta casa existiera. Mamá, tu cuarto estará independiente para que así no te sientas presionada y tengas libertad de entrar y salir cuanto quieras. Está bien, hijo. No hay problema. El departamento era humilde, aunque a mí no me gustaba vivir ahí. Me mudé porque sabía que pronto nos mudaríamos a otro lugar mejor, así que me instalé en la recámara que estaba ubicada muy aparte del departamento. Lo primero que noté es que ese lugar sucedían cosas muy extrañas. De repente se escuchaban murmullos muy tristes en las paredes. A veces, cuando todo estaba callado,
Parecía que alguien sollozaba. Por supuesto que yo pensé que los ruidos provenían de las casas vecinas. Pero empecé a ver cosas extrañas. De repente, cuando entraba a casa, cuando no había nadie, parecía que alguien cruzaba entre el baño y la cocina. Poco a poco empezaba a ver cosas más extrañas. Un día, estaba toda la familia en la sala. Había mucha actividad en la casa, pero aún así, yo iba hacia la cocina. Cuando vi una botella suspendida en el aire, al principio pensé que era una broma de mis hijos, así que fui a ver dónde la habían amarrado. Pero en cuanto me acerqué, la botella cayó al piso, estrepitosamente, rompiéndose en el acto. Después de esa experiencia, surgieron algunas más. En cuanto me acostaba y cerraba los ojos, sentía la mirada de alguien en mi recámara. Y después no podía conciliar el sueño. Tardaba horas en volver a concentrarme para lograr dormir lo más que pudiera. Antes de levantarme. Sí, lo peor es que todo eso era diario. Así que había días en los que francamente no podía apagar la luz. Algo me perseguía y no sabía por qué. Un día llegué con un pergamino que compré en la tienda de cosas religiosas, el cual tenía un salmo, ese que leía día con día antes de cualquier actividad. Parecía que el leer a diario ese salmo me acrecentaba la energía que al parecer me era absorbida por ese no sé qué que no sabría cómo llamarlo. Así pasaron algunos días en los que casi no sentía aquella extraña presencia. Un día... Mamá, fíjate que no sé qué me pasa. A veces no puedo dormir. Yo nunca había sentido miedo, pero ahora siento como si algo me mira desde la oscuridad. Bueno, yo no te lo quería decir, pero de hecho, yo también he experimentado eso. Yo nunca he creído en esas cosas, mamá. Pero hay veces que miro una figura corriendo por la casa, más cuando no hay nadie. ¿Tú crees que esas cosas existen? Pues la verdad, ya no sé qué pensar. A lo mejor es cansancio. Tanto estrés nos está volviendo paranoicos. Sí, eso ha de ser, hijo. Trata de no hacer caso. Así pasaron algunas semanas en las que algunos días eran tranquilos y otros se sentían llenos de esa vibra extraña. Los hijos de mi hijo eran como todos, traviesos y juguetones. Siempre estaban haciendo algo. Un día llegué a mi casa y me metí directamente a mi cuarto. En la sala se escuchaba que alguien jugaba. Así que pensé que eran mis hijos. ¡Ya lo tengo! Me mudé de ropa y quise ir a saludarlos. Pero al entrar... ¡Que me la des! No había nadie. Al rato escuché que llegaron y salí para saber a qué hora habían salido. Pensé que tal vez en lo que yo me cambié de ropa se habían ido y no me había dado cuenta. Creí que estaban en la casa. No, suegra. Nos fuimos desde temprano a hacer unas compras y después a visitar unos amigos. Qué raro. Hace un rato que llegué, escuché niños jugando en la sala. Puede ser el ruido de las otras casas, suegra. Sí, tal vez. A lo mejor tienes razón. ¡Ah, qué mi suegra y sus ideas! ¿A poco le dio miedo? No, solo me saqué de onda, porque sé que hay niños, que no hay niños en las casas vecinas. Así pasó una semana. Un día, noté que la mesita de mi lámpara se tambaleaba,
Al revisarla miré que absolutamente todos los tornillos de la mesa estaban en el suelo. De milagro la mesa seguía en pie. Busqué un desarmador y volví a poner cada uno de los tornillos. Esa noche, como ya hacía varios días, dormí con la luz prendida. Al otro día, como siempre, comenzaba mis actividades temprano. Llegando la tarde, entré a mi cuarto como siempre. Al poner las llaves en la mesita, vi que esta se tambaleaba. Me asomé y volví a encontrar los tornillos en el piso. Eso está raro. Pensé que no los había puesto bien, así que volví a levantar la mesa y me dispuse a repararla. La revisé bien para ver si algo estaba dañado, pero no, los tornillos apretaban perfectamente. Lo mismo pasó al día siguiente. ¿Otra vez? Al regresar de mis labores. ¿Estoy volviendo loca o qué pasa conmigo? La mesa estaba nuevamente desatornillada. Dios de mi vida. La verdad, yo ya estaba preocupada. No me está gustando. No sabía qué era lo que pasaba. ¿Qué pasa? Un día. No. Buenas noches, mamá. Mira, mijo, espérame. Préstame tus herramientas. Necesito algunos taquetes para arreglar esta mesa. No sé por qué todos los días bota los tornillos. Aparte le voy a poner resistol. Mejor espere a mañana, madre. Así yo te ayudo, porque ahorita ya me caigo del sueño y ya sabes que trabajo muy temprano. No, mejor dame la caja y yo la arreglo. Yo también lo sé hacer, mijo. Así, esa noche me puse a arreglar la mesa. Terminando de arreglarla, me puse a barrer el piso y me dirigía hacia la puerta para ir a botar la basura. Cuando de repente vi la perilla de la puerta moverse, como si algo o alguien fuera a entrar a la casa. Esperé a que se abriera pensando que era mi hijo. Pensé que se trataba de algo así y me iba a hacer alguna broma para espantarme. Sonrientemente me fui a esconder a un lado para devolverle la broma en cuanto abriera. Pero pasaron los minutos y nadie apareció. En cuanto me cansé de esperar, quise abrir la puerta y me di cuenta que estaba cerrada con llave. Esa puerta no tenía llave desde que... ¿Cómo va a ser? Yo me mudé ahí. La perilla estaba descompuesta y no cerraba. Así que solo era jalarla y abrirla. Nunca la habíamos cambiado porque no lo considerábamos necesario. ¿Cómo era posible que estuviera cerrada? En ese momento me asusté y empecé a tocar y a hablar para que me abrieran. De hecho, pensé que mi hijo lo estaba jalando desde el otro lado, pero pasaron 10 minutos y nada. Mi cuerpo se empezó a llenar de un hormigueo extraño y me empezó a dar miedo. De todas formas, cerrar con llave esa puerta era imposible. ¿Cómo podía ser? Estuve batallando por 2 horas, tratando de abrirla, pero no lo lograba. No sé. Al fin, con un cuchillo que había llevado a mi habitación el día anterior, rompí un lado y pude correr la cerradura. Enojada, tomé el desarmador y saqué la perilla completa. La revisé y efectivamente no había manera de que se hubiera laqueado. Pues no tenía resorte. Ni nada que pudiera haberle dado fuerza a esa cerradura. Al otro día lo comenté con mi hijo. Pero mamá, ¿cómo crees que yo te hubiera hecho una broma así? Y si te la hubiera hecho, no te hubiera dejado encerrada. Además, esa puerta no se cierra nunca. El hecho es que sucedían cosas tan extrañas que llegó el momento en el que ya no me gustaba estar sola o con la luz apagada. De hecho, cuando apagaba la luz y cerraba los ojos para dormir, alguien gritaba espantosamente y terminaba perdiendo el sueño. De vez en cuando no quería abrir los ojos, pero tan solo de sentir la presencia de algo que me miraba, abría los ojos con temor.
un día me preparaba para salir a una fiesta. Estaba frente al espejo, alaciándome el cabello, cuando de repente escuché uno de los juguetes de los niños. Empezó a tocar una canción. Al salir de mi cuarto y ver cuál era, me di cuenta que era un carrusel. Fui y lo apagué. Al principio pensé que se había activado con el movimiento, pero al darme la vuelta, se volvió a encender y empezó a tocar una canción y a platicar como si fuera un niño. Empezó a darme miedo, pero traté de vencerlo. Volví a regresar para apagarlo, pero cada vez que yo le daba la espalda al juguete, se volvía a encender tenebrosamente. Y eso me desesperó tanto que empecé a gritar: ¿qué pasa? ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No te voy a tener miedo! ¡Seas lo que seas! ¡No debo temer! Me apuré a arreglarme para salir lo más rápido posible de la casa y así dejar de escuchar ese juguete que no paraba de hablar y tocar esa música que en esos momentos se escuchaba tétrica. Solo que algo me vino a la mente. De todas maneras, por la noche tendría que regresar y volverme a enfrentar a eso que me atemorizaba. Así que respiré hondamente y hablé. ¿Quién eres? ¿No ves que me atemorizas? ¿Acaso te da gusto verme como tiemblo de miedo? Me aterra tu presencia. Es mejor que me digas si puedo ayudarte. No sé. Tal vez quieras una misa. Bueno, la verdad no sé cómo hablarías conmigo. ¿Por qué? Porque si te me apareces así como así y me hablas, yo creo que moriré del susto. ¿Qué te parece si en la noche cuando yo llegue platicamos? No sé, tal vez podrías aparecerte en mis sueños y decirme qué es lo que pasa. ¿Qué te pasa? ¿De dónde vienes y por qué estás aquí? Es que solo así podría soportar platicar contigo. Yo soy muy miedosa, ¿sabes? Bueno, ¿cómo sé que estarás cuando yo vuelva a casa? Lo único que te pido es que no me espantes más. No. Yo nunca te he hecho ningún daño. Y no creo que merezca que tú me lastimes. ¿Ok? Bye. Hasta la noche. No sé cómo me atreví a hablarle así. Yo creo que lo hice para distraer ese miedo que me atormentaba y que hacía que mis oídos casi explotaran. Esa noche llegué de la fiesta ya muy tarde. Me bañé y como estaba tan cansada, no recordaba lo que había pasado por la tarde. Apenas cerré los ojos cuando sentí una presencia cerca. ¿Pero era más fuerte mi sueño? Solo que esta noche sería especial. Hola, soy Helen. ¿Helen? Sí, tú dijiste que me ayudarías. Pero, ¿dónde estás? No te veo. Promete que no te vas a atemorizar. No te haré ningún daño. No me hagas abrir los ojos, por favor. Francamente, me da mucho miedo. No tengas miedo. Es horrible tener miedo. La verdad, nunca sabrás lo que es el verdadero miedo. Al menos que estés en mi condición. ¿Tú tienes miedo? Sí, mucho miedo. Desde hace más de 100 años vivo en la oscuridad. Aquí se ven cosas horribles. Vagas en una especie de gelatina que te carcome y te hace olvidar. A veces vago sin recordar nada. Y a veces los recuerdos me hacen llorar. ¿Tú lloras? ¿Por qué? Hace muchísimos años vivíamos aquí en Chicago.
era una casita modesta. Mi padre murió en un accidente en el aserradero 2 años atrás. Así que mi madre tenía que trabajar para mantenernos. Mi hermanito y yo estábamos solos en casa. Mi madre decía que no le abriéramos a nadie mientras ella no estaba. Así que nos quedábamos quietos y casi sin hacer ruido, para que nadie supiera que estábamos solos. Una noche escuchamos gritos y mucho movimiento en la calle. Como no teníamos permiso de abrir la puerta, no me asomé a ver qué pasaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente vi nuestra casa envuelta en llamas. El humo entraba por todas partes mientras el fuego empezaba a devorar parte del techo. Cargué a mi hermanito tratando de escapar, pero el fuego nos había rodeado. Solo recuerdo que empecé a sentir un doloroso ardor. Mi hermanito tosía. Yo traté desesperadamente de salvarlo, pero no había lugar de escape. De repente, la nada. La verdad no recuerdo bien cómo fue todo, pero mucho tiempo después me vi en un lugar solitario. No miraba nada. Busqué a mi hermanito, pero solo escuchaba su llanto en algún lugar, gritándole a mi mamá. Hace poco dejé de escucharlo llorar. Empecé a caminar sin rumbo, pero mis pasos siempre me regresan al mismo lugar. Es como si diera vueltas en círculos. No llego a ningún lado. Quiero decirle a mi mami que yo no tuve la culpa, que me duele mucho no haber podido salvar a mi hermanito. Pero por más que los busco, no los encuentro. Este lugar me aterroriza. Cada vez que alguien logra verme, corre despavorido. Si supieran que yo les temo más a ustedes, que me dan miedo sus gritos, laceran mis oídos. Pero no entiendo. ¿Tú tienes miedo? ¿Tú nos tienes miedo a nosotros? Sí, por eso me escondo. A veces llamo a mi mamá para que venga por mí, pero no me escucha. Ayúdame, por favor. Eres la única persona viva que me quiso escuchar. ¿Y qué puedo hacer yo? Porque sé que estoy dormida. Ahora te escucho y no tengo miedo. Pero cuando mi mente esté consciente, sé que me va a traicionar. Solo recuerda que yo tengo más miedo que tú. Me apena saber lo que te pasó, pero yo también tengo miedo. No tengas miedo. Solo soy la esencia de un cuerpo que ya no existe. Pero mi espíritu solo busca tranquilidad. Sé que mi madre se encuentra aquí. Lo siento. Sí, siento su aroma, pero no sé por qué. Solo te veo a ti. Al otro día, no recordé nada de lo que pasó esa noche. Me desperté bastante tarde y con un dolor de cabeza que atribuía a haberme tomado 2 cervezas el día anterior. Así que me levanté y fui hacia la cocina a buscar agua para tomar unas pastillas para la jaqueca. Cuando iba hacia la cocina, mi mente estaba en blanco. Caminaba torpe y despacio, tallándome los ojos. De repente, algo se cruzó frente a mí. Sí, alcancé a ver a una niña con un vestido blanco de encaje muy antiguo. Su piel era blanca y sonrosada. Su cabello marrón claro y sin zapatos. ¿Acaso mi imaginación estaba jugando conmigo?
Parpadeé lentamente para lubricar mis ojos, pero al abrirlos ya no vi nada. Moví la cabeza para sacar mi estrés y me dirigí otra vez a mi cuarto. Tomé las pastillas y en el momento en el que me echaba las pastillas a la boca, volví a ver con el rabillo del ojo algo que se movía atrás de mí. Me dio tanto miedo que el vaso cayó de mis manos. Ay, Dios mío, otra vez está pasando esto. Me quedé muda mientras sentía un abrazo frío, muy frío. Corrí a mi cuarto y me tapé con las cobijas hasta la cara mientras sentía que ese algo se alejaba. Dos noches después, escuché el llanto de una criatura. Mamá, ¿dónde estás, mamá? Me levanté a ver quién de mis nietos estaba despierto a esa hora. Me dirigí hacia la recámara de los niños, pero ambos dormían plácidamente. Al regresar, vi correr una pequeña figura entre la oscuridad. ¡Sí! Volví a ver a esa niña, la del vestido blanco. Y con miedo le hablé. ¿Quién eres? Me das miedo. No me espantes. Yo no te he hecho daño. ¿Por qué me persigues? La verdad, me arrepentí de haber hecho esa pregunta, porque de repente sentí que mis pies se ablandaban y que mi corazón se aceleraba más y más a punto de un ataque cardíaco, porque la niña me habló. Ahora sé por qué estás aquí. No. No, esto no puede ser cierto. Yo no puedo estar hablando con un fantasma, no. En un segundo, la figura se esfumó en el aire. En eso, una mano tocó mi hombro. Yo me asusté tanto que pegué el grito. ¡Ay! 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 Rafael, eres tú. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Qué tienes? ¿La viste? ¿Viste a la niña? Mamá, no te traumes. No vi a nadie. Oye, tú estás muy nerviosa. Es mejor que te vayas al médico. No, hijo. La niña habló conmigo. No sé por qué me persigue tanto. Mira, mamá. Acepto que hemos visto cosas raras en esta casa. Si yo no la hubiera experimentado por mí mismo, no las creyera. De hecho, sí. Podemos decir que hemos visto algo que parece una niña, pero no es para que estés así. Creo que te está afectando mucho. No, hijo. Lo que te digo es cierto. Esa niña me habló. Lo sé. Quiere comunicarse conmigo. Mejor vete a dormir, mamá. Es lo que te hace falta. Las desveladas te hacen daño. Ay, está bien, hijo. Pero yo sé lo que vi y escuché. Yo sé, no estoy loca. Sí, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Los días siguientes, mis ocupaciones me permitieron olvidar el incidente. Pero una tarde en que mi familia había salido, yo me quedé sola. Prendí el televisor para relajarme un rato y me acosté. Hola, amigos y amigos, bienvenidos a ese su programa de todos. Me acosté tranquilamente en la cama. Y de repente, escuché ruidos entre la pared. Por un momento lo relacioné con las ratas. Me acerqué a la pared tratando de adivinar como cuántas ratas se habían metido. De repente, como si estuviera dentro de la pared, empecé a escuchar un niño de más o menos 3 años. No me di cuenta de cuánto había oscurecido, pero el cuarto estaba casi en penumbras cuando una voz tímida de una niña se dejó escuchar. Mamita, mamita. Oh, no. Otra vez.
No, por favor, déjame en paz. Yo no te he hecho daño. ¿Por qué me persigues y me torturas? Mamita, tengo mucho miedo. No sé qué hacer para que te des cuenta de que no fue mi culpa lo que pasó. Tú me das miedo a mí. Yo no soy tu mamá. Sí lo eres. Ahora sé por qué estás aquí. Y porque tú eres la única con la que puedo hablar. Por favor, vete. Tú no eres de este mundo. Tú debes descansar. Sí, mamita. Pero tú debes perdonarme por no haber podido salvar a mi hermanito. Que yo no soy tu mamá. Sí lo eres. Después de hablar contigo aquella noche, en tus sueños lo supe. En ese momento, muchas imágenes llegaron a mi cabeza. Era como si una película estuviera pasando por mi cerebro. De hecho, sentí que estaba a punto del desmayo. Me senté en la cama. Sentía que estaba viendo el terror de esa noche trágica en Chicago. ¡Corran! ¡Llámenle, por favor, a los bomberos! ¡El gran incendio que terminó con gran parte de la ciudad de los vientos! Yo corrí hacia un lugar buscando a mis hijos, aquellos que había dejado en la casa mientras yo trabajaba. De pronto, una horda de gente enloquecida pasó por encima de mí. Perdí el conocimiento y la señora dejó a sus hijos. Y todo se volvió oscuro. No supe más. No. Sí. Pobres niños. Pobres. Esa humilde mujer era yo. Pobres. Quien después de muchos años estaba de vuelta en esa ciudad renovada y diferente. No puede ser. En otra época. Con otra vida. Pero siendo buscada a través del tiempo por alguien que nunca me olvidó y que se quedó perdida aquí tan solo porque sentía culpa. Una pequeña que no tenía por qué sufrir esa carga. Hoy, todas las noches, canto una canción de cuna. No la canto para mis nietos. La canto para aquella pequeña que me buscó a través del tiempo. Pueda dormir tranquila en algún lugar, en los brazos de un ángel, sabiendo que no fue culpable y que su madre la supo escuchar. Después de aquella experiencia, abrázalos, mamá. He tenido algunas otras. Así fuerte. Al parecer, se corrió el rumor de que puedo escuchar seres que tienen miedo o que necesitan ayuda. Y se acercan a mí con el propósito de que yo les ayude a superar el trauma y poder hacer el viaje hacia la paz. ¿Podrías comunicar con mi abuela? Tengo pesadillas, de verdad. A todas horas, señora, ayúdenme. Quiero hablar con mi marido. ¿Quién tiene más miedo? Ayúdenme, por favor. ¿Ellos? ¿O nosotros? ¿Nosotros? Pero esta es otra historia que les contaré otro día en Historias Bajo la Luna. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Sí. Sí. Nosotros podemos ser un cuerpo que viajamos en miles y miles de vidas, cientos, tal vez, no sabemos. Transformándonos, transportándonos, incorporándonos como materia, como esencia y energía a la materia. Así es, yo creo que esta historia a todos nos dejó con un nudo en la garganta. Cielo. Cielos, la verdad que... La verdad que señores, una de las historias más que me ha costado
nacen y son escritas, pero siempre me cuestan lágrimas, porque me imagino a un ser perdido en la nada, en un ser que llora en la oscuridad, que pide, que clama por el ser aquel al que le tiene que pedir perdón. En este caso era una niña, pero no sabemos cuántas almas, cuántas personas, sí, claman por eso que nosotros todos aún en vida necesitamos, que es la paz. La paz. La paz, la que nosotros mismos no conocemos. Pero creo que después de tantas cosas que pasamos en este mundo, creo que ni siquiera los espíritus conocen lo que es eso, porque definitivamente antes era un mundo más calmado, cuando no existían los aviones, cuando no existían los carros, cuando no existía nada. Pero imagínense un espíritu en medio de la oscuridad y un carro pasándole por la oreja. ¿En serio? O sea, nosotros podemos, nos puede dar risa, pero es verdad. Porque el que cree en un ser que no, ya no tiene cuerpo, que ya se despojó de ese cuerpo de la materia, ¿cómo es posible? Yo me imagino y me aterrorizo el pensar en el que se te queda suspendido, en el que le llaman el limbo. El limbo. ¿Tú sabes limbo, lo que es el limbo? Sí, el limbo en el medio. Sí, el medio, es un centro, ¿no? Donde nosotros todo vemos, todo escuchamos, pero no vemos porque es la oscuridad total. No sé el que cree. No, definitivamente yo creo. Y creo y siempre me sorprendes, Isabel. O sea, cómo lo de verdad es increíble cómo entiendes lo que sucede en el común de la vida, en el común de las cosas. Y por ejemplo, muchos se preguntarán, como en este caso, ¿por qué una niña está atorada? Si es una niña inocente. Pero el punto es esas emociones humanas que uno tiene. Y lo que a ella la atoraba es esa culpa. Ese sentimiento de culpa que la impedía vivir, aunque no tenía culpa la niña, sabemos que por ende no tenía culpa. Pero ella adopta ese sentimiento, ¿no? Y sucede en cualquier persona. De repente adoptamos y pensamos de más. Exacto. Y nos comprometemos con cosas que no tenemos por qué comprometernos. Y nos ancla. Exacto. No nos deja ser libres. Exacto. Y cuando no somos libres, pues definitivamente no podemos encontrar esa paz interior o esa felicidad o esa armonía, ¿no? Es que es así. Yo lo ubico como los seres que como nosotros. La niña tenía apenas 5 años, 6 años. Pequeñita, ¿no? Era un pequeño ser que en el que la vida apenas florece. Pero y lo único que piensa es en jugar, en brincar. Es la vida natural de una criatura, es inocencia. La felicidad. Más. Sin embargo, en un momento trágico, ella adoptó todo. Yo pienso que ella se recargó de todos los seres que corrían en ese momento, entre la tragedia, entre todo lo que pasó, porque recuerden que la vez que Chicago se incendió, hubieron cientos de muertos. Sí. Entonces, no sabemos cuántos quedaron atrapados en como ella. ¿Cuántos quedaron en esa cápsula mundana que no pueden salir de ella? No pueden, porque no hay. Exacto. Sí. Y de hecho, que yo había escuchado que es mucho de las leyendas que hay en la ciudad, ¿no? Son a raíz urbanas. De muchísimas. Que es un hecho trágico, como lo estamos comentando. Y que así, si una niña que, como dices tú, tenía la flor de la vida, imagínate las personas que tenían muchísimo. No sé, alguna... Cosas más que pagar. Exacto. O sea, porque nosotros como mayores guardamos culpas, guardamos cosas malas. ¿Sí o no? O sea, ciertamente, claro. Cierto, perdón, de que nosotros guardamos dentro de nosotros vivos, guardamos todos esos sentimientos, es como una caja, la que no abrimos, la que cerramos. Solamente dejamos entrar el pecado. Entonces eso es lo que nos sostiene, nos detiene más en este mundo. Pero una criaturita, lo único que necesitaba era amor para ir a descansar. Exacto. Era lo único que necesitaba. Ser escuchada, ¿no? Exacto. Ser escuchada. Decir, yo no tuve la culpa. Exacto. ¿Cómo te imaginas una criaturita llorando en un rincón y diciendo yo no tuve la culpa? ¿Por qué la castigan así? Necesitaba expresar lo que sentía, ¿no? Ella adoptó una responsabilidad que no le competía, pero muy obediente, ¿no? O sea, ella, la mamá,
trabajando ella al cuidado de su hermanito y al cuidado de ella misma. Entonces surge esta tragedia de incendio. ¿Y qué es lo que hace ella? Ni siquiera asomarse. ¿Por qué? Porque ella, muy atenta a las indicaciones de mamá, ¿no? Obediente, con una responsabilidad que no le competía a ella, la asume. Y al momento de que la asume, es por eso que resulta ese sentimiento de culpa al no poder haber cumplido como debiera esa encomienda. Yo creo que por un lado está enternecedora la historia, pero por otro aterrorizante, porque ya me imagino yo que, ay no, sí, cada cosa que hemos pasado. Es que no sabes si es niño o niña o qué otra cosa va a ser, ¿no? No, imagínate que, o sea, simplemente, o sea, yo me, con el simple hecho que el juguete se vuelve a encender, lo apague, se vuelve a encender. Pregúntame a mí que ¿sí? lo he pasado. Oh my God. De hecho, eso es una parte de lo que me pasó en la casa donde vivía yo. Y que de verdad, sí, eso pasaba, y de hecho todavía se oyen cosas en la pared y todo eso. De ahí salió que yo escribí esa historia. No exactamente, le puse la niña porque en esa casa se ve una niña, no tan solo la veíamos nosotros, sino la veían los del primero y segundo piso. Oh, wow. Entonces, de ahí salió esta historia, de ahí salió que yo escribí esta historia. Aunque claro, con el drama, con la asistencia de cosas que ya pasaron. con la picardía. ¿Qué hacen ese conglomerado? Exactamente, ¿no? Entonces todo eso se me viene de hecho. De ideas. De hecho, yo estaba dormida, y esto va en serio, ¿eh? Yo no dormía con la luz apagada, por eso dejaba la luz prendida, por eso tiene esa historia, tiene eso. Hasta mi hija me decía, mamá, ¿sí, qué te pasa? Yo le tengo fobia a la oscuridad. Le tengo fobia porque, bueno, es una enfermedad que tengo desde chiquita, porque cuando yo estaba pequeña, o sea, no de tamaño, sino de... Antes todo se acaba de pasar, ¿no? Sí. Porque quiero que sepan que ahorita está sentada en el asiento que se encuentra, está en el último piso de ese asiento, entonces ya no da más. Estoy en la silla del bebé. No, pero es que es en serio, cuando yo estaba pequeña... Resulta que mamá ponía, precisamente por esas temporadas, estaban puestos el altar de los muertos. Y para eso, pues en la casa ponían los tamalitos, ponían la calabacita, esa que hacía mi mamá tan rica, calabaza en tacha que hace tan deliciosa con nueces. Soy fanática de las nueces, entonces a nosotros nos decían, no tienes que tocar nada de lo del altar porque ella decía, los muertos, así me decía, los muertos vienen a comer de ello. Entonces, si tú tocas algo, el muerto te va a perseguir. Entonces yo, dice, por su comida. Entonces, pero tú eres una niña golosa, Isabel Fernández. Entonces yo decía, pues la muerta de hambre, porque la muerta de hambre, porque pero para colmo de males, resulta que mi mamá había tenido un hermano que hacía muchos años que se había muerto. Entonces un día, dice, se levanta mi papá temprano ese día en la mañana y dice, oye, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor, X señor, que el hermano de mi mamá tenía un nombre raro, creo que se llamaba Pascasio o algo así. Entonces agarra y dice, oye, soñé a fulano de tal. Y dice mi mamá, es que ya están a punto de venir, porque ya están las ofrendas, ya están a punto de venir para venir a comer a lo que ya está listo. Dice, hoy le voy a hacer el mole. Pues claro, en lo que hacían unos tamales, mamá, tamales de masa cocida de hora y media, de batido y todo eso. Era tremendo lo que hacían, sí, claro. Tremendo, tremendo en la casa. Nosotros hacían los arcos de que les llaman las tinajas, y los árboles de flores y todo eso. Hacía todo, era todo un cuarto de puras ofrendas. O sea, había como 20 comidas de diferentes y dulces ajá, en la casa. Eso era, esta mesa era chiquita, al lado de todo lo que llenaban de comida, así alrededor de todo un cuarto. Oh, wow. Entonces, yo estaba bien chamaca, y esa noche me habían castigado. Ay, no castiguen a un, no castiguen a un niño, no le den de comer, no le castiguen con no darle de comer. Y agarro yo pues el aroma de la comida. Y yo decía, ay, yo tengo hambre. ¿Y si el muerto se enoja? Ay, ¿y si el muerto se enoja? Chihuahua, pues yo tengo hambre. Y entonces yo estaba chiquilla, tendría como 5 o 6 años. Entonces agarro, no manches, agarro y
voy a agarrar el... Y de repente veo y se me antoja porque hacía el pan de muerto que hacía mi papá al horno de ahí de la casa. My gosh, qué rico. Entonces veo los pancitos así pues, bien ricos yo creo que con el hambre. Entonces me arrimo y le digo, muertito, no te enojes. No, solo me voy a comer un pan. Y te lo recetaste. Oh my God. Y me meto abajo de la mesa. Ay, Dios mío, santísimo. No saben ni cómo salí de esa mesa. Entonces, desde entonces. De repente sentí que algo me jala el vestido por el lado de atrás. Estando sentada abajo de la mesa y como estaban los manteles, pues nunca supe qué me jaló del lado de atrás, por atrás el vestido, porque el mantel, con todo y mantel, me jalaron del vestido, de la orilla del vestido. Oh, y wow. Salgo como los perros. Oye, ¿no sería algún otro niño que también quería? No manches. Salgo a los gritos de ahí, pero a los gritos, con el pan en la boca. Con el pan en la boca, porque yo no solté, y salgo corriendo y me voy para allá a la carrera, y en mi santa carrera me tropiezo con una de las sillas del comedor, me doy un golpe en la cabeza y ahí cayó Isabel desmayada. Si ya no supo del susto del golpe. No sabía. Lo bueno es que ya no te hizo daño el susto porque ya traes el pan en la boca. Déjate, que cómo me hubiera gustado que entonces hubiera teléfonos de esos, de los que hacen, o sea, de estos teléfonos que hay, porque entonces hubieran grabado algo súper chistoso. Porque yo me pegué contra la silla de la mesa. Me hice un chipote yo creo que de un metro de largo, porque cuando todos llegaron corriendo a ver qué estaba pasando con el griterío, que hasta el canijo gato pisé, que se me atravesó, y peor tantito. ¿Cómo lo hizo? Y no me lo van a creer, desmayada no sé por cuánto rato. Y todos echándome ahí aire y agua. ¿Qué le pasó a esta canica? Échele aire. Y cuando mi mamá, cuando yo despierto, me han dado una santa nalgadiza porque me vieron el pan en la mano. Y en la boca. Después porque, de todo, no, hombre. Entonces, imagínense. Entonces, eso es una de las cosas por las que yo creo que me ha nacido el contar tantas historias de esas. Pero realmente... nunca se sabe, o sea, no sabemos si realmente los muertos, que dicen que vienen a comer, las personas que ya fallecieron, vienen y comen o no sé qué, pero la verdad es que a mí eso es lo que me apasiona. Claro. O sea, para escribir, no sé, ya si ya perdí el hilo o lo que sea, pero me recordó esas cosas de cuando era niña. Y de verdad, es que es en serio. Sí, imagínate. No, muy serio. O sea, te jalan. A lo mejor fue mi papá o algo por hacerme una broma y yo salí como loca corriendo de ahí, pero yo sí creo en cosas fuera de este mundo. Yo sí creo en la reencarnación. De hecho, creo en la reencarnación, pues eso es otra historia, como dice doña Chencha o don no sé quién. Quizá pero, por las imágenes que también han venido como... Sí, y hay muchas cosas. Entonces, por eso, yo tengo una imaginación, como dice Carmina, saludos para Carmina Cortés, que no vino hoy. Saludos. Pero... como dice ella, se te derrama el talento. A mí lo que se me derrama es la bilis cuando no sé, pero sí me espanta, ¿eh? Yo creo que bueno, yo lo que he visto que muchas personas no creen en ninguno, en los muertos o en alguna experiencia hasta que lo viven. Ajá. Hasta que viven, hasta que sienten, hasta que ven, hay quienes lo ven, hay quienes lo sienten, hay quienes lo escuchan. Pero hasta que no tienes una experiencia extrasensorial, un acercamiento, sí, es sí, el sí. que realmente te convences que no son historietas, que realmente sí, es algo que de hecho, yo te la hago parte la de historia nosotros. Esa por 25 horas yo te asunto. ¡Oye, eso! ¡Baratero y toda la cosa! Oh, ya empezó la subasta. A mí nomás cómprame un guarachito ahorita, unos taquitos de guaguacoa y con eso. O sea, guaguacoa, bien del DF. No, pero es en serio, o sea, así yo creo que a mí lo que más me gusta es escribir muchas cosas de estas porque yo sí creo en todo eso. Yo sí lo creo porque lo he vivido. De hecho, mi abuelita siempre decía,
tú tienes algo especial, tú ves cosas que otros no ven. Y dice, tú tienes espíritu de perro. Okay. Digo, pues como perro ando. Pero no, pero sí, es en verdad. Y bueno, una cosa más, yo quiero, hace rato cuando llegamos, y creo que me llega ahorita que tenemos que comentarlo rápidamente, comentaba Juanjo y tú, que todos estamos en algún momento, por alguna circunstancia o por algún preciso momento. Yo creo que esta historia, tanto las personas que nos están escuchando como los presentes, nos llegó por alguna cosa, nos tocó por alguna circunstancia. Conecta, definitivamente conecta. Y creo que, o sea, así lo vibro y así lo siento, que de verdad esta historia fue más que una historia de Isabel, o sea, de verdad es algo que yo casi pudiera apostar que es algo, una historia real. Ajá, yo también, porque sí, a veces me duermo y de repente despierto escribiendo, es en serio, pero... Y a veces ni duerme por estar escribiendo, cálmate, dando lata por ahí en las redes sociales. Cálmate, es que no me dejan dormir los muertos y yo quedo despierto. Teléfono vibrando cuando ya quiero dormir. Oigan, por cierto, saludos, perdón. Sí, antes de que nos vayamos, tengo saluditos. Hoy cumpleaños de una niña hermosa en Guadalajara, Sofía. Sofis, feliz Dios te bendiga, cumpleaños, feliz cumpleaños. Su mamá Mayra fue el 21, mi hermana Nancy ayer, el 24, el mío. Vaya. ¡Ay, mañana, feliz cumpleaños, Juanjo! Mañana, ¡bravo! Mañana 26, you. Gracias. Happy mañana 26, Elizabeth, Luna, Dios te bendiga, felicidades. ¡Happy birthday to you, Juanjo! Muchas gracias. ¡Happy birthday to you! Thank you so much. Un saludito para nuestra amiga de Paula Valencia. Paula Valencia, un saludito que todos los domingos nos miras. Megan también en España. Sí. También hoy para mi papá, su cumpleaños. Oh, también para tu papi. Y antes que nada, ¿sí? Bienvenida de regreso a Historias Bajo la Luna. Ay, sí, cierto, te extrañábamos. Sí, bienvenida de regreso. Ay, nos da gusto más de gusto. Y acuérdense, amigos y amigas, que la siguiente semana tenemos un especial de Historias Bajo la Luna. Exacto. Tenemos algo para ofrecerles que realmente va a ser inesperado. Lo vamos a hacer en vivo. Perdón que te interrumpa, Juanjo, pero vamos a hacerlo en vivo. Y la persona que quiera venirnos a ver y que quiera participar, todas las personas están invitadas a ver el programa, porque va a ser, nos vamos a sentar en el suelo, van a escuchar la historia y la van a ver, porque van a ver actores aquí actuándola como si estuvieran en un teatro. Sí. Se va a grabar en vivo. Así es que no dejen de venir, solamente que si hay una entradita así va como a estar para bueno, va a estar como para que podamos una cuota así, que son $7 nada más, pero incentivo. Pero sí, pero es una cooperación nada más para que prosigamos con todo esto, pero están invitados todos los que quieran venir a Radio Vive. Llamen al 773-455-4932. A ver, ahora díganlo ustedes, 773-455-4932. 773-455-4932. Igual está en la pantalla, comuníquense en cualquiera de nuestras programaciones que hay aquí en Radio Vive, para que traten de contactarnos y se apunten para que se vengan este próximo primero de noviembre, domingo primero de noviembre, en el cual tendremos una presentación especial de Historias Bajo la Luna. Y tendremos actores, actores verdaderos. Saludos, por supuesto, a mis amigos y compañeros que estarán por aquí compartiendo, y toda la gente que se va a integrar al equipo de actuación del Open Center. Y ándale. Sí. Y otro, un saludito por ahí para Agustín Zavala. Augusto, para Esmeralda García, para Minerva García también. Un saludito para todos ustedes que van a venir por acá también. Y recuerden, esto es Historias. Oye, bajo la luna. Saludos hasta la India con María. ¡Oh, María! ¡Hasta la India! ¡Hasta la India! Saludos. Llámanos. Te queremos, los queremos a todos. Besitos, besitos. Fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, y no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, otro perro con ese hueso, y nos decimos adiós. Esto se sabe. Ay. Esto se sabe. Ay. Que te parece fascinante.
dirás los olmos que te emperas. No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos.